Escuchamos. Los que venían al VIP, hoy no, hoy van a poder ingresar los que han adquirido la entrada general. Hay un estacionamiento también ubicado entre Borges y Londero que lo ha propuesto la organización de la fiesta, del evento. Y Policía de la Provincia, aquellos que no han adquirido ese estacionamiento, se lo va a dejar ingresar por malla y de la rotonda al este, sobre ruta 168, enfrente al Parque Botánico, van a poder estacionar. Ahí va a haber personal asignado como para cuidar los vehículos, los rodados, y le queda cerca para llegar a la fiesta, ¿no? Menescardi, ¿se van a llevar a cabo con sobre las personas o sobre los vehículos? Son los controles que normalmente se practican, se realizan. Recordemos que hay controles y después viene el palpado, después vienen los molinetes, ¿no es cierto?, que van a ir chequeando la pulsera de cada ciudadano. Lo que tenemos que ver es que la entrada tiene que ser muy fluida, muy ágil y que no se produzcan aglomeraciones como lo hemos podido advertir en otras oportunidades, que frenen ese tránsito que tiene que ser rápido. ¿Qué pasa con los vecinos que residen en la zona que va a estar enmarcada por los cortes? ¿De qué manera van a poder entrar y salir y si tienen que acreditar de alguna manera su domicilio? Sí, en realidad los vecinos ya lo están requiriendo a las dependencias de la jurisdicción, en este caso séptima, 2 y 14, por los diversos cortes, y bueno, algunos ya se lo han entregado, otros se acercan al predio y la parte organizativa le ha hecho entrega de esos pases, ¿no?, para que puedan hacerlo. ¿Qué pasa con la gente que antes organizaba esta especie de previa o se reunían en una de las casas dentro de esta zona incluida en los cortes para luego acercarse a la fiesta de disfraces? ¿Van a poder ingresar otras personas que no sean de los barrios o que residan en este lugar? No, a ver, al perímetro que está marcado por el personal policial solamente van a poder hacerlo aquellos que tengan la pulsera, o sea, el ingreso a la fiesta. En relación a esos otros eventos que usted está señalando, bueno, van a tener que tener en cuenta el poquito, ¿no? Más que nada lo que es salud, seguridad, por cualquier eventualidad que puede ocurrir. ¿Van a haber controles de alcoholemia? Se va a trabajar en forma conjunta con el municipio, ellos van a estar apoyándonos en varios cortes de la ciudad por la aglomeración de gente que se produce y para que todo sea rápido. En cuanto a eso, a los cortes de tránsito, ¿cuántos cortes de tránsito va a involucrar la fiesta de disfraces? Bueno, de manera conjunta con, como le decía el jefe departamental, Menescardi, la municipalidad va a estar trabajando con la policía de la provincia de Entre Ríos. Se ha dispuesto que el operativo de seguridad sea dispuesto por la policía de Entre Ríos y la municipalidad. Desde el área de tránsito acompañamos integralmente este operativo con todo lo que tenemos a disposición, con las camionetas, las grúas, un equipo de motorizado. Tenemos 80 agentes que van a estar distribuidos en turnos y 7 puestos que nos ha asignado la policía de Entre Ríos para que ahí trabajemos sobre los controles de tránsito. Estará a disposición obviamente todo el equipamiento que posee la municipalidad en este sentido, lo que tiene que ver con los equipos de alcoholemia, de sonorización, absolutamente todo estará a disposición para cualquier eventualidad poder recurrir. También es importante y quiero destacar que vamos a estar dentro del predio del estacionamiento VIP al acceso para la gente que estaciona aquí dentro y en las afueras del predio, haciendo una volanteada con la gente de educación vial de la municipalidad para digamos, promover el programa de conductor designado y alcoholemia cero. Recordemos que en la provincia de Entre Ríos y así también en la ciudad de Paraná, aquella persona que quiera conducirse en un vehículo no puede tener alcohol en sangre. Hacia responsabilidad y colectiva de los vecinos y también de los turistas que nos visitan para esta cuestión. Secretario, ¿habrá colectivos gratuitos? No, colectivos no habrá por una cuestión de seguridad y de complejidad, así lo ha determinado el operativo de seguridad. Lo que sí habrá es el sistema de transporte público a través de los taxis y los remises que tienen precios sugeridos, que próximo a conocer seguramente el día de hoy, y con un ingreso y un ingreso por el corredor aún nuevamente. Claro, ese es el sector destinado para, bueno, taxis y remises. Así es, así es. ¿Cuántos van a estar dispuestos para este servicio? ¿Ya se sabe? Sí, bueno, está conversado con la Cámara tanto de remiseros como con la Cámara de taxistas. Esto ha sido acordado ya hace unos días previos. En el día de hoy lo vamos a estar dando a conocer, pero está todo absolutamente acordado, así que se va a estar llevando adelante de esa manera. ¿Dónde puede consultar la gente el tema de las tarifas para que no haya un sobreprecio? Bueno, exactamente, por eso te lo comentaba, como lo comentaba anteriormente. Hoy lo vamos a estar dando a conocer, vamos a estar dando a,
a saber la sugerencia que se ha acordado tanto con la Cámara de Remiseros como con la Cámara de Taxistas. ¿Dónde se van a ubicar los puestos de comida? Porque se capacitó a las personas que van a tener justamente la oferta de alimentos. Sí, esa pregunta la puede dar. Sí. A ver, antes de responderle esa consulta, quería ampliar un poquito el tema de remis y taxi. Sí. Si bien lo van a poder hacer por Almirante Brown, López Jordán, el acceso hasta la estación de servicio PDV, y regresan, como lo dijo el secretario, por Bazán y Busto y como Almirante Brown. Nosotros hemos habilitado que a partir de las 04:00 hora puedan ingresar hasta el mismo sector, mismo lugar donde está la PDV, para que esperen los pasajeros para poder retirarlo, para que no tengan que caminar tanto los jóvenes que salen de la fiesta, ¿no? Está cerquita. A partir de las 4, tanto remises y taxi van a poder esperar el pasaje. En relación a lo que... A los puestos de alimentos. Sí. Van a estar sobre Circunvalación, en el carril oeste, entre Don Bosco y Almirante Brown. Perfecto. Ahí va a haber presencia policial también, como para prevenir cualquier tipo de situación o circunstancia. Lo que me faltó ampliarle son los demás ingresos, que si bien son conocidos, está bien mencionarlo, más que nada lo que es Blas Parera y Circunvalación, donde ellos van a acceder al acceso al acceso norte, y después por Don Bosco y López Jordán. Ahí lo van a poder hacer, por supuesto, a pie y con la pulsera. Los vehículos, como ya lo ampliamos, entrarían en los remises por Almirante Brown, ¿no? Perfecto. Recomendaciones para la gente, porque ante tanta cantidad de personas, los celulares, las mochilas, los bienes personales, ¿de qué manera se resguardan? Bueno, si bien tenemos diagramado que haya la vista personal policial asignado no solo en las arterias, sino en las adyacencias, pero bueno, se aconseja siempre de no exhibirlo de forma muy amplia, que cualquier persona que esté caminando y que no tiene como fin venir a la fiesta pueda aprovecharse de esa situación. Muchas gracias. Hasta allí la palabra entonces del jefe departamental de Paraná, el comisario Raúl Menescardi, y también titular del área de tránsito y movilidad urbana, Maximiliano Pérez Vincen. Bueno, comentando un poco los operativos de tránsito y también de seguridad, muchos puntos a tener en cuenta, está todo más que organizado, 700 funcionarios policiales que van a estar dispuestos a partir de, bueno, ya de ahora, porque están trabajando algunos aquí, pero a partir de mañana concretamente para que todo se desarrolle con normalidad y con seguridad. Excelente, Lisandra. Hasta luego.